Es una entrega más de mecánica, práctica aplicada, y vamos a revisar una Saveiro modelo 2010. Vamos a checar primero nuestra línea de cables. Vamos a pasar información de la línea de fusibles. Okay, aquí va, esta es la de la parte de arriba. Okay. Y esta es la información de los fusibles. Fusibles que van del lado de la pila. Aquí. ¿Sí? La caja de arriba es de 44 fusibles. Les voy a mostrar. Les estoy pasando la información de los fusibles para que se ayuden en su trabajo. Les voy a mostrar que encontré. Ahorita estoy revisando porque quiero escanear. Y estoy checando cortos antes de empezar. ¿Sí? Fíjense. Ya me encontré. Aquí. Con esto, ¿sí? Con fusibles fundidos. Aquí, vean cómo está reventado adentro. Voy a mostrar cuál es el problema. Acá. Vean ustedes. Conecto. A ver, permítanme, me acomodo. Ok. Luz azul es tierra. Vamos a conectar. Ya ven. Convierte en positivo. Y acá abajo hay una tierra. Entonces el fusible me lo está reventando. Me vengo a la página 219. 220 del manual de la Saveiro modelo 2010. Y tengo que revisar mi fusible 33, que es el que está acá. Fusible 33. Lo voy a checar. Me dice fusible 33. Luces de reversa. Vamos a checar las luces de reversa. Allá ya debe haber un problema. Luces de reversa. Ok. Hago la lectura. Me está mandando 12 voltios. Puse el otro a tierra. ¿Sí? Ahora lo vamos a hacer en el pin de abajo a la inversa. Hicimos a la inversa. Y me está mandando. Miren. Tierra. Esta es tierra que está conectada a la pila. Me está mandando. Ya tengo mi pilita baja de aquí. Voy a cambiar mi pila de mi multímetro. 12 voltios. Y lo voy a checar con el de arriba. Y el de arriba no tiene nada. Vean, estoy checando en el de arriba. Pero lo voy a poner en el de abajo. ¿Dónde? Puse en el de abajo y esta línea está atrás. Pero no te dije que lo sacaras. Eso voy a mostrarlo ahorita. Métalo. No te dije que lo sacaras. Sí, ya lo vi. Eso es lo que quiero mostrar. Ahí está. ¿Vieron? La línea de abajo está aterrizada. Esa tiene tierra. Ahora vamos a buscar por qué. Pasa que Manuelito sacó. Se adelantó el diagnóstico. Pero que bueno, está bien. Pasa que Manuelito se adelantó. Algo porque él me está ayudando. Su chamba. Pero miren, burgo reversa. Vamos a revisar. Vente, hijo. Vente, hijo, no te pongas nervioso. Vente. ¿Qué estamos encontrando? Mira. Ahora, esto yo ya lo moví. Yo pasa que yo quería. Lo había dejado así para que vean cómo estaba. Lo metemos abajo y primero que nada. Este es burgo reversa. Miren. Ahora la voy a desconectar y estoy seguro que se va a ir la tierra. Y miren cómo está esto. Este cable es el conector del sensor de oxígeno. Miren cómo está. ¿Cómo está, Manuelito? Y eso nos está dando problemas. Si mira, acá hay una línea. Una línea. Estas líneas que vienen, líneas así entramadas, son líneas de comunicación. ¿Sí? Y estaban haciendo contacto con esto. Y solamente estamos dando la primera revisión, ¿eh? Vean qué tanto estamos encontrando. Vamos a corregir esto. Vamos a sacarlo. A ver, Manolito. A ver, aquí. Ya desconectamos el bulbo y vamos a ver si se desaparece la tierra ya. Y volvemos a la prueba en el 33. Ponemos en 12 voltios y... ¿qué creen? Desapareció la tierra. Vamos a ver si es cierto. Vamos a poner un fusible. Ahora, teniendo en cuenta que cuando conectamos el switch, ahí está, vean, y aquí la tierra se fue. Vean ustedes, ¿eh? ¿Sí lo vieron? Aquí y aquí. Vamos a ver, vamos a hacer la prueba. Está conectado el switch. Voy a agarrar un fusible acá de 5 y a ver si se quema. Está conectado el switch. Ahí está. Cables reventados. Ese es el diagnóstico. Cortocircuito. ¿Ah? ¿Vieron? Pídeme, hijo, fusible de 10 amperes, por favor, hermano. Manuelito, ¿estás checando? ¿Lo viste? ¿De las gomas? No, hijo. El corto. Ah, sí. ¿Ya lo viste? ¿Qué es? Los cables están rotos, están pegando. Exactamente, el bulbo que se degolló. Pues la idea es que también el buen Manuelito vaya aprendiendo. Esa es la intención. Vamos a cambiar el fusible y vamos a ahí. Pues ahí está el diagnóstico y ahí está la corrección.